¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que se dice que podría ocurrir en esta semana 3. Importante aclarar ese asunto de lo que podría ocurrir. Hay diferentes rumores que circulan en las redes, diferentes dichos acerca de lo que podríamos esperar esta semana, acerca de quiénes podrían irse, quiénes podrían regresar a ya a la competencia después de haber salido por alguna situación que les ocurrió en el circuito. Llegarán nuevos refuerzos, reemplazos, ya veremos qué se comenta al respecto. También se habla de que habrá juegos individuales, podrían ser lingotes, podrían ser las medallas las que estén en juego. Así que, ¿qué sucederá? Vamos a platicarlo, vamos a ver qué se dice al respecto, ya que pues los famosos de entrada son los favoritos para llevarse la mayor cantidad de beneficios. Ya veremos si es así, así que veremos qué pasará con la fortaleza, la próxima permanencia, quién se dice que se va en circuito de eliminación. Así que comencemos. Bueno, como hemos visto, ya ha salido Natalia y ya se había platicado y comentado desde hace algunos días atrás. Y pues bueno, finalmente este domingo vimos su salida. Lupita Gavilanes fue quien dejó fuera de la competencia y a Natalia, y de esa manera se convirtió en la primera atleta en salir. Así que con ese antecedente de ese circuito de eliminación, con Natalia fuera ya de la competencia, vamos a ver qué podría ocurrir en esta semana de acuerdo a lo que se rumora en las redes. Famosos y contendientes quieren obtener los mejores beneficios, ganar la mayor cantidad de beneficios. Importante comentar que por parte de los famosos, bueno, Isabela y Paloma pues no están participando en los circuitos. Ya hemos visto que regresó Briadán después de un periodo ahí por los protocolos que se tienen que cumplir. Y pues bueno, únicamente falta Paloma por participar, por debutar, e Isabela para reincorporarse a la competencia. Así que, y por parte del equipo azul, bueno, la situación es más complicada porque no está Rebeca, no está tampoco participando Joycel, Fernanda de la Mora no está. Así que en los azules la situación está complicada, aunque parece que Abril ya va a estar de regreso pronto. Así que veamos qué puede suceder. Bueno, de entrada se habla de que una famosa podría quedar fuera. Todo hace indicar que podría tratarse de Jennifer. La situación no está clara al respecto. Son rumores que han circulado ya desde hace algunos días, de que se habla de que una chica famosa podría quedar fuera. ¿Por qué se hace referencia a Jennifer? Como lo veremos más adelante, porque es quien tiene el menor porcentaje de efectividad con respecto a las mujeres, y se habla que en un domingo de la permanencia posterior a la salida de un integrante del equipo azul será una famosa quien diga adiós. Muchos piensan que podría tratarse de Jennifer. Ya veremos qué podría suceder. Por parte del equipo azul, bueno, ya habíamos hablado al inicio de la salida de Natalia, pero también se dice que en esta semana, semana 3, pues bueno, vamos a tener la noticia de que Tony finalmente no va a poder participar. Alguien habla de que sí podría jugar en algún momento, algún juego por ahí, pero inmediatamente después se le da la noticia de que, pues bueno, su situación que tiene en la rodilla, el problema que tenga, pues no es compatible con el tiempo de Hexatlón y va a tener que salir. Así que Tony se convertiría en el siguiente en salir después de Natalia, motivos diferentes, pero eso es lo que se comenta en la red. Así que todo lo manejaremos como se podría, porque al final de cuentas, pues son cosas que circulan en las redes. Y bueno, también algo que circula en las redes es que el siguiente domingo, domingo de la permanencia y eliminación, se habla de que sería Carlos quien estaría saliendo. Vamos a ver las posibilidades de con quién podría ser. Muchos piensan que puede ser con Frank, pero bueno, ya veremos. Así que los próximos en salir, Tony y Carlos, de acuerdo a los rumores, todos son rumores. Y bueno, ¿quiénes regresarán a la competencia? Se habla de que ya se va a integrar Fernanda de la Mora pronto. Es una buena noticia porque había por ahí la cuestión de que si ella salía, si era ella o Tony quien salía. Lo que más se maneja es que es Tony y que Fernanda va a regresar a la competencia. Es decir, Tony va a salir y Fernanda va a estar de regreso. También Rebeca pronto se va a reincorporar a la competencia. Buena noticia para el equipo de los contendientes. Así que veamos la tabla de efectividad para enseguida hablar de la fortaleza, las medallas o los lingotes que podría ocurrir y cómo le podría ir a los famosos y contendientes. Bueno, aquí como podemos ver, Paloma Flores por parte del equipo de los famosos no ha participado, y por parte de los contendientes, Jesús, Tony Beltrán tampoco ha participado. Se habla de que Tony
va a salir pronto de la competencia y Paloma va a incorporarse pronto a los circuitos, a debutar en los circuitos. Incluso se habla de que podría tener un gran desempeño. Bueno, líder del equipo de los famosos, la líder en este momento es Isabella Arcila. Es una tabla extraoficial, había que esperar. Enseguida está Jordan O'Brien. Recordemos que Isabella ya lleva algunos días sin poder jugar, pero se dice que pronto se va a reincorporar. Menor porcentaje por parte de famosos de las mujeres sería Jennifer Muñoz y Anissa Guajardo, están muy cerca en porcentaje de efectividad. Por parte del equipo de los contendientes, Fernanda de la Mora sería líder del equipo, seguida inmediatamente por Miguel Ángel Espinosa, muy cerca, al igual que las líderes del equipo de los famosos. Menor porcentaje de efectividad, bueno, Natalia, que ya no está en los circuitos. Y por parte de los hombres sería Carlos Chávez y Fran de la Cruz, quienes podrían estar en el circuito de la permanencia. Ya veremos qué ocurre, porque se habla de que Giselle podría tener un gran momento. Bueno, así está la tabla de efectividad. Ya vimos por qué podría irse Jennifer. Isabella pronto estará de regreso. Bueno, aquí hay una situación con Isabella y con Paloma. Se habla de que incluso con Giselle, recordemos que Giselle también está fuera de la competencia en estos momentos. Se habla de que ellas, Isabella o Paloma, podrían tener un gran desempeño en esta semana y podrían ganar algo individual. Pero bueno, ya veremos, es lo que se comenta. No se habla mucho al respecto, así que no sabemos exactamente qué podría suceder, pero pues por ahí se comenta que mujeres podrían ganarse beneficios individuales, ya que estarían en juego tanto los lingotes como las medallas. Abril todo indica que ya estará de regreso y Joicel también pronto estará de regreso. Y por parte de los hombres es que Joicel podría tener un gran desempeño y llevarse beneficios importantes. Así que recapitulando un poco, se habla de que la fortaleza podría ser para el equipo de los famosos, la permanencia para los famosos. Veríamos a Fran y a Carlos en el circuito decisivo, siendo Carlos el que se va en la permanencia. En la semana se estaría yendo Tony, de acuerdo a lo que se comenta, y también estaremos viendo pronto el ingreso de algún reemplazo y refuerzo al equipo de los contendientes. Y se habla que las mujeres de famosos y los hombres de contendientes podrían llevarse premios individuales. Ya hablamos de que Paloma o bien Isabella podrían ser protagonistas, así como Joicel o Miguel Ángel por parte de los contendientes. Al menos es lo que se comenta, son rumores todos, había que esperar si se va confirmando, pero así se habla que podría ser la semana, es decir, una semana muy favorable al equipo de los famosos, y los contendientes seguirán en una parte muy complicada en este momento de la competencia. Ya veremos si es así. Va a haber despedidas por parte de los azules, fortaleza para famosos, medallas y lingotes podrían estar en juego, aunque podrían ganar hombres y mujeres de ambos equipos. Parece que los beneficios individuales podrían cargarse más para el lado de los famosos, así que famosos estarán teniendo una gran semana, de acuerdo a lo que se comenta. Son rumores, había que ver qué opinan ustedes. Esperamos sus comentarios, que van a ser canal. Hasta el próximo video.